busca. Take you to the first position, and it's gonna be great. What do you feel like? I want tuna. Yeah, raw tuna? It's so fresh that you can eat it raw. Where is that tuna? The big one? Wow. Do you like tuna? Yeah, I love tuna. Cool. We'll have tuna and maybe some shrimp. Son de Ciutadella, ¿qué? Sí, sí. What? Some shrimp of Ciutadella from here. It's not. Nice. Gonna be so it looks delicious. So weird. The shit. Don't touch it. <Pardon? laughs> Okay, you have to try the muscles of Menorca. Els músculos són de Menorca, no? De Roca. Vinga, pues per tres persones un quilo. Sí. You don't like muscles? Well, you have to try them. Ai! Com estàs? Bé, què fas aquí? Vengo a comprar cuatro cosas por mi madre. ¿Ah, sí? ¿Cómo está tu madre? Muy bien. ¿Sí? ¿Te estás descabellado? ¿Cara? Muy bien. ¿A qué te estima? Hey, hello. Nice to meet you. Of course. What's your name? Sorry? My English is really bad. Sorry. I'm sorry. Luis. Tim. Ah, Luis. Hey, Tim. Yeah, okay. Fa dos dies que és aquí. Ah, perfecte. Molt bé, pues, ja que us vagi curem, molt vale? Bé. Cuida't i dir-li hola a ta mare de meu pare. Ja li diré. Vale. Adéu. Bye. 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 Els músculs que me'l poses en una bossa? Sí, sí. Res. No. Diu res més? Sí. Do you want to try the shrimp of Piadela? Sure, yeah. It's so good. Okay. ¿Cómo está? Pues con 200 gramos. Okay. Fucking unbelievable. I can't believe your shit. Just wait a second, Tim. Can you just give me 1 second to explain myself, at least? Stop screaming at me. I'm not screaming. You're acting stupid. Shh. Really? Fuck. Can you give me just 1 fucking second? Fucking seconds. Yeah, just 1 fucking second. Okay? Huh. And didn't you understand anything? What? Yeah, he was my first boyfriend, but that's it. What do you mean, first boyfriend a few months ago? No, well, what? I was 14, that's it. No, you weren't 14. A few months isn't long ago. I told you I'm sorry, okay? That doesn't fucking help. Well, why doesn't it fucking help that I'm sorry, that I love you, and I... Like, it's over between you and me. Really, it's not here. You're just giving me... You're just telling me shit. I don't like it. I'm not giving you shit. You know, as soon as you called, I told him it was over. As soon as I called? Yeah. Well, thank you. Thank you, it's very nice. As soon as I call, you stop. Huh? Yes,
You know how that fucking sounds like? I'm just saying. As soon as I call, you stop? As soon as I call, I love you. I'm gonna switch partners now. No, I'm not. Thank you. Switching partners. I'm not switching partners. I'm choosing you. Then that's it. I don't want you to do anything with him. Right. Who are you gonna be with when I leave then? What do you mean? You know what I mean. Voy a parar un minuto, ¿eh? Hemos tenido una suerte. Sí. What are we doing? I don't know. Huh? I don't know. My mom's friend's car is broken or something. ¿Qué quedó sin gasolina? ¿Cómo estás? Voy al aeropuerto. ¿Me puedes llevar a la gasolinera? Os llevo. Venga. Espera un minuto, a ver si tengo un poco de gasolina aquí en mi casa. No, can she just get some gas? Can we chill for a second? Muy poca, ¿eh? Bueno, no, si con un litro me vale, si es llegar a la gasolinera. Oye, pues me salvan la vida otra vez. Otra vez. Gracias, cielo. De igual. Ay, perdona, que no te he presentado. Mira, Fernando, Nuria, Nuria, Fernando. Tu amigo de Madrid. Mi amigo de Madrid. Sí, sí. Claro, que me ha invitado Miguel Ángel a pasar unas vacaciones aquí. De vacaciones nada, no le hagas caso. No, viene a rodar un documental. Bueno, un documental con mi cámara, así, de 3/4, sobre Joan, el que le cuida el huerto. Mamá, ¿qué team se está yendo? Ya estoy. Se te van, ¿eh? Sí, sí. Dame. Voy al aeropuerto. Os veo estos días. Nos llamamos. Te llamo, ¿eh? Gracias. Bueno, encantado, ¿eh? Hasta luego. ¿Y esta quién es? Está en Gloria, la escultora, si te hablo de ella. Claro. Pero yo no sé por qué creí que era una gorda. ¿Quién te ha dicho que es gorda? No, no, lo que es buena. Es muy buena, sí, sí. Bueno, aquí en la isla le conoce todo el mundo, pero... Ah, sí. Ha hecho rotondas de estas. No, rotondas. No, pero es... Bueno, aquí fuera, ha trabajado en París, ha trabajado en Nueva York. Sí. No, la tía merece la pena. Sí, sí, bueno, cenaremos con ella. Sí, joder, ¿y eso que lleva ahí, que es un corazón? Pues yo qué sé, cosas de ella. Es que es muy suya. Pero la invito a cenar y la conoces, verás, merece la pena. ¿Qué pasa? No, que no hay más vuelos a Zurich. Bueno, pues vámonos a casa. ¿Llevas a casa? Sí, pero dile casa. Que se venga, por favor. Que es que no entran razones. Está hablando en alemán con su familia. No lo entiendo. What are you doing? Tim. Where do you think you're going? Tim, get off that taxi. Tim, mamá, que es... Vamos. No, vamos. No, vamos. Vamos a seguirle. No, no vamos a seguirle, Olivia. ¿A dónde va? No. Lleváis a ver, toda la tarde haciendo... No sabe ni hablar catalán. Da igual. Español. Pues ya se apañarán. Bueno, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad es que me siento genial. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. ¿Y el divorcio? El divorcio, bien, bien, bien. Ha sido muy civilizado, muy normal. Lo peor ha sido la mudanza, tío. Vamos a acabar. Sí, ¿sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión? Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea, que imagínate. Qué bueno. ¿Y la primera? Bueno, la primera, la muerte de un ser querido, claro. Perdona, no quería remover. Sí, lo de Mercedes ya está superado. Bueno. Oye, pero esta isla es un paraíso. Sí, sí que lo es. Sí. Joder, tío, tú vives aquí como Dios, o sea, sin preocupaciones, sin nada. Sí. Bueno, no, ahora no. Ahora la verdad es que tengo una preocupación. ¿Sí? ¿Cuál? Tengo que dar un discurso delante de la reina. ¿Delante de la reina? Delante de la reina. No me fastidies, pero no somos republicanos, Miguel Ángel. Bueno, sí, Fernando, somos republicanos, pero es la reina, o sea... Ya. Respeto, sí. Tú también es que enseguida lo mezclas todo. En fin, tú verás. Mira, ¿sabes qué? Sobre todo, relájate, disfruta y piensa que estás empezando una nueva vida. Sí, ¿y sabes lo que más me apetece de esta nueva vida? ¿El qué? Oír tu discurso ante la reina. ¡Qué cabrón!
soy yo, ¿eh? Sí, claro. Siempre está a estas horas. Espera. Le voy a grabar. ¿Ahora? Sí, sin que se note, porque se queda mucho mejor. Vale, vale. Yo te voy llevando la maleta. ¡Qué calor! ¿De quién es esa maleta? De Fer. ¿Qué está haciendo Fer aquí? ¿Qué? Además, ¿qué hace? El documental, cielo, te dije que venía. Filete, no me dijiste que venía Fer. Te dije que venía. No. Bueno, luego te dije que no venía, pero... No. A ver, me dijiste que venía y luego me dijiste que no venía. Pero luego te dije que venía. No me lo dijiste, que viene mi madre. ¿Cómo que viene tu madre? Sí. Sí, eso te lo dije, porque te dije que viene mi madre. No, me dijiste que venía, pero luego me dijiste que no venía. No, te dije, viene mi madre, pero luego no viene por lo de mi hermana. Pero luego en la comida te dije que venía mi madre. Además, que viene con todos los niños. ¿Con qué niños? Con todos. ¡Hombre, qué tal, señor! Hola, nada, que ya estamos aquí. ¿Qué nos cuentas? A hacer el documental. Muy bien, me alegro. Olivia, por favor. ¿Qué? ¿Vas a estar todo el día así? ¿Así como? ¿Así? ¿Dándole vueltas a todo? Pues sí. ¿Por qué no le das un paseo a Max? No me apetece. ¿Vas a seguir dándole vueltas? Sí, voy a seguir dándole vueltas. ¿No puedes apoyarme un poquito a veces? Te estoy apoyando, Olivia. No. Sí. Si no me importase, te diría, ay, sí, vete a buscarle. ¿Para qué? Déjale, está enfadado. Le ha hecho daño ahora. O él se ha hecho daño bueno, a sí pues mismo. Bueno, pues no tendría que ser así. Es que se ha hecho daño por un cuento que le han contado de que las relaciones tienen que ser así, pero es absurdo. Tenemos una relación a distancia y llevamos 5 meses sin vernos. Pues yo daba por hecho que él habría estado con otras personas. Y la verdad es que yo le quiero tanto que no me importa, que él quiera a quien quiera. Ya, pero lo que él siente no es lo mismo que tú sientes. ¿Sabes? Si a él le duele, pues probablemente tendrás que intentar aceptarlo y entenderle. Porque además eso es como que no lo puede controlar. ¿Sabes? ¿Lo has visto cómo ha salido el coche? Bueno, él tiene desestructura familiar peor que la mía, casi. Olivia, ¿tú no tienes desestructura familiar? Ah, no. No, tienes una familia la que te ha tocado. Además, no creo que eso sea un motivo para... Bueno, yo en mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione. A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione. Ah, pues eso es lo que... Una cosa es lo que parece desde fuera. Pero luego cuando miras dentro es como una vida feliz. Pues nadie tiene una vida feliz perfecta. De vez en cuando tienes épocas más felices y otras épocas menos felices. Pues por eso es lo que yo pero estoy lo que hay diciendo. Que intentar es estar uno bien consigo mismo, no el tener una relación perfecta. Ya, si tú estás bien, tu relación estará bien. Pero lo que no puedes pretender es que el otro te haga a ti feliz. Ni tim esperar ser feliz por la relación que tiene contigo. ¿Sabes? Le afectará en algún punto, pero lo que mamá, tiene que yo estar... Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Vale. No me gusta que me digas que no te apoyo, ¿sabes? Te apoyo en todo. Espérame un segundo. Miguel Ángel. Hola, cielo. Mira, una pregunta, Nuria. ¿Has alquilado ya tu casa? No, está Olivia. ¿A ti te importaría prestármela unos días? Vale, te la dejo. ¿Qué te pasa? Luego te cuento, ¿no? Un pequeño lío aquí, pero nada, serio. Pero no es para mí, es para Fernando. De todas formas, ya luego te lo digo. Que es que ahora estoy aquí, están aquí cerquita, ¿vale? Bueno, ya me contarás. Gracias, eres un amor. Un beso. Hasta luego. Miguel Ángel. ¿Qué le pasa? No sé, no entiendo nada. Sube, acerca el micro. Vale, no te pongas más abajo. Oye, esperad un momentito nada más, perdonad. Me acaba de llamar Nuria, que le encantaría que fuéramos ahora a ver el estudio. ¿Nuria la escultora? Oye, sí, la de... Ah. La del coche. Bueno, entonces, espera, Joan, ¿no te importa si seguimos mañana? ¿Vale? Entonces la mujer me deja. ¿Qué
Entonces, ¿con Silvia bien? Con Silvia de puta madre, ya sabes cómo es. Una tía cojonuda. Si el problema es que... No sé, ella dice que me quiere, pero... Yo creo que confunde el amor con una ONG. Joder, tío, o sea, no te quejes. O sea, tienes una mujer maravillosa. Es joven, es guapa. Sí. Y sobre todo es que ha venido aquí a cuidarte, tío. Y que luego también se suicida. Mira, eso no lo digan ni en broma, ¿vale? Perdona, Fer, pero es que... Sí. No tiene sentido, coño, la mejor creativa de publicidad que he conocido en mi vida y aquí la tienes, plantando tomates, en lugar de lo que tenía que hacer, que es estar ganando leones en el Festival de Cannes. Sí. ¿Es aquí? Sí. Mira, mira. Verás qué sitio, es increíble. Genial, pero ¿es todo esto? Sí, todo. Mira, desde allí, desde aquella parte, hasta el final del muro. Jope. No, es genial. Espectacular, ya verás. A ver... A del convento, Nuria. Polvo marina. Polvorín, un gracioso que le quito ahí el... Hola, cielo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien. Oye, gracias por la invitación. Oye, precioso el sitio, ¿eh? Bueno, genial, o sea, todo esto, sí. ¡Guau! Pues verás el interior, es impresionante. ¿Queréis tomar algo? Pues mira, yo sí, un poquito de agua. ¿Sí? Que vengo seco, pero me seca mi cabeza. ¿Esto era un polvorín? Esto era un polvorín. Era un edificio súper cerrado y hace unos años reformamos, abrimos alguna ventana sí. Y se ha convertido en un taller. Se ha quedado en un taller espléndido. ¿A qué mola? Sí, se trabaja muy bien. ¿A pintas también, veo? Hago un poco de trabajos previos a las esculturas. Sí. Fernando también pinta, ¿sabes? Un poco más. Bueno, yo los domingos pinto los domingos. Nadie que pinta muy bien. Bueno, el cuadro que tengo en casa, ese de las hojas grandes. Ah, qué bonito. ¿Ese es de él? Sí, está muy bien. Me lo regaló, sí. A ver, ¿cuándo me regalas tú uno? Sí, te he regalado ya. Oye, esto es un tórculo. ¿Hacéis grabados, no? Hacemos grabados, sí. Qué bueno. Con una amiga estamos aquí. Qué bien. Experimentando un poco. Ah, qué cosas. Ay. Tenéis esto aquí. Genial. ¿Qué es ahora? Luego te ¿qué cuento. Pasa? Pues nada, Silvia, que la he vuelto a hacer. Me ha llenado la casa de sobrinos y de gente. Oye, ¿esto es cobre? Sí. ¿Y qué haces? ¿Tricotas o...? Bueno, es que es un material fantástico, la verdad. ¿Sí? Súper maleable, sí, no sí, se oxida nada. A mí me encanta. Y estoy haciendo... El color y esa patina que tiene cuando... Además es mira, es diferente. Es que es muy bonito, ¿eh? Cada uno es de su padre y de su madre. Y se trabaja muy bien, la verdad. Sí. Bueno, haciendo pruebas, sobre todo. ¿Sabes que estoy teniendo una idea, Miguel Ángel? ¿Cuál? No, incluir a Nuria en el documental. Ah, pues mira, sí. Sí, sí. Desde Joan, que te conté de la historia sí. De la isla. Hombre, sí. Sería estupendo. Sí, ¿no? Es para darle un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, sí, no, muy buena idea. Me gusta. Mujer también, el lado femenino y todo esto. Sí, sí, sí. Yo sí, no lo he hecho nunca, ¿eh? Bueno, no tienes que hacer nada, no te preocupes. Simplemente yo sí. Te voy a filmar. ¿Eh? Te voy a filmar mientras tú trabajas, mientras tú haces tu bueno, cosa, tú ahí. Puedo intentarlo. Claro, claro, no, seguro que queda qué genial. Bien, qué bien, qué bien. Bueno, mira, has tenido una idea. Sí. Tengo la casa libre, además, si te quieres quedar ahí. ¿La casa? ¿Puedes usar? Sí. ¿Sí? ¿La casa grande? Sí. Oye, qué bien, qué buena hombre, idea. Hombre, porque puedas trabajar, ¿no? Sí, sí. Sí, más hombre, fácil. Hombre, yo lo siento porque me gusta. ¿Dónde bueno, muy bien. Sí, sí. Me voy a Mahón. Hola. Hola. Fernando se va a quedar en casa unos días. Vamos a estar grabando aquí. Voy a buscar a Tim. Luego hablamos. Hasta luego. Bueno, oye, perdón, pero yo tengo la maleta ahí. Podríamos ir ¿sí? a por ella ya. Claro, ¿para qué esperar, no? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Ah, pues venga, venga. No sí. Venga. ¿Sí? Sí. Genial, ¿no? Fantástico. Hostias. Y seguro que no la molesto. Para nada, vamos, si te quita a ella. Sí, eso es verdad. Mira, Fernando, está encantada. Yo la conozco. Pasa es que es un poco retraída. Sí, claro. Pero no, coge. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes si tiene pareja? No, ninguna, nunca. Bueno, estuvo casada, pero hace ya, mucho. Ya. ¿Eh? Compañero. Me voy, que bueno, me está esperando Silvia. Vale, oye, muchas gracias, ¿eh? Nada, venga, nada. Hasta luego. Hola. Què passa? És que s'ha liat molt. Què vols dir que s'ha liat? Què ha passat?
Pues que el Tim s'enterant de lo nostre i s'ha cabrejat moltíssim i s'ha anat. Normal. Vale, què vols que faci, Olivia? Pues que m'ajudis. Que t'ajudi. Per favor. Però, Olivia, fa dues setmanes estava en viatge i ara me demanes que t'vengui a ajudar cercant en Tim. No t'has sentit. I per què no? Perquè no, perquè no, perquè no te vindré a ajudar ara cercant en Tim, Olivia. Per favor, t'ho demano per favor, un altre, com una amiga. Favor. Sí. Com una amiga. Ara som amics. Sí. Ara som amics. Sí, per favor. Va, Lluís. Per favor, va. Per favor. Sembla que aconsegueixes el que vols. Pues sí. Pues sí. Vinga, va, per favor. Adéu. Segur que s'està emborratxa. Entrem en aquest d'aquí. Pues sí, perquè li vaig dur un dia. Perdón, un chico suizo de ojos azules, alto. Pues nada, vamos. ¿Tiran cap allà? Yo creo que en aquella era millor. Va. Just a sa boca d'esportes veu sa taquineta. Olivia, anem cap a casa ja, per favor. Ja està. No, que sí, per favor. Lluís, ets tonto o què? Que et posa. No, que no. I Fernando, ¿qué anuncios de publicidad has hecho? Pues mira, he hecho bastantes, o sea, la verdad es que, bueno, ahora menos, ¿no? Porque ahora con la crisis y todo esto, he hecho, por ejemplo, el de Raúl, de Imagenio, también de Nintendo varios, uno de Likers sin alcohol, que era un niño que jugaba al fútbol, ¿te acuerdas, no? Es que yo no tengo televisión, la verdad es que no, vale. no he visto anuncios, vale, vale. pero vamos, son muy bonitos muchos, la verdad. Sí, 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 yo creo que es un poco el arte actual, ¿no? O sea, ahora mismo, pues lo mismo que en el Renacimiento, Leonardo y Miguel Ángel estaban al servicio de los papas o de los mecenas, de los Medicis, pues ahora nosotros estamos al servicio de las grandes marcas y hacer publicidad es una forma de expresarte. Bueno, pero entonces cualquier profesión en el fondo es un tipo de arte, ¿no? Quiero decir que si uno está haciendo pan porque se lo encarga el otro, también sería arte, ¿no? Bueno, pero nosotros contamos con un mensaje, o sea, es decir, date cuenta que la publicidad llega a muchísima gente, ¿no? Esto es una responsabilidad que tenemos. Sí, ¿no? Pero bueno, ¿y con qué fin se hace la publicidad? Bueno, pues tiene un fin comercial, evidentemente, pero eso no quiere decir que sea una cosa no artística, ¿no? Es decir, creo que lo mismo que en el Renacimiento tenían sus mecenas, nosotros también tenemos nuestros mecenas, ¿no? ¿Y quiénes son las grandes empresas, los mecenas actuales? Claro, sí. A mí me encanta trabajar de encargo también, pero claro, la intención un poco de la obra que yo hago no tiene nada que ver con la que pueda hacer un publicista o un director creativo. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que primero se cuentan con unos medios y con unos presupuestos que en el mundo del arte cuentan tres o cuatro artistas, ¿no? Sí. Y luego la intención con la que se hace, yo creo que la publicidad no es la misma con la que se hace o con la que se intenta hacer arte. Digamos que tú de alguna forma, o sea, cuando hablas de intención, ¿qué quieres decir? Hombre, o sea, para mí la publicidad tiene... No, yo creo que es... Hola, Olivia. Ah, hola. Hola. ¿Qué tal te ha ido? ¿Ha llamado a ti? No, no había ninguna llamada. ¿Le has visto? No. ¿No te ha llamado? No. Olivia, ¿has movido tus cosas para dejarle un poco de sitio a Fernando? ¿Mis cosas? ¿De dónde? De la habitación. Que Fernando, bueno, ¿te acuerdas? Que se queda unos días. Tampoco tiene que ser. No, que retires cuatro cosas, te echo una mano. No, no te preocupes. No hay falta. Sí. Gracias. O sea, que entonces no, digamos, tú cuando piensas una obra no tienes un mensaje que decir.
¿Un mensaje? No, no sé si digo un mensaje. Intento contar algo... Claro. Pero algo que creo que puede servir con alguna intención. No, no hago una obra para venderla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi fin no es el que la obra se venda. Yo voy haciendo mi proceso... Durante la obra y luego sale de ahí, puede salir algo de obra que se puede vender, que siempre tiene interés. Es decir, porque finalmente tienes que intentar también. Claro, sí, pero digamos de alguna forma, es decir, tú consigues vivir de tu arte, o sea, es decir, puramente de tu arte, ¿no? Bueno, vivo muy regular, la verdad. Sí. Es decir, luego hago otras cosas, pero sí que cuando estoy intentando hacer, pues... Ahora, por ejemplo, la exposición que voy a hacer en Palma, sí que intento marcarme un camino, una guía, y no hacer obra material, sino que sí que haya un discurso sobre lo que quiero contar. Ya. O sea, ¿ves? O sea, que tienes un mensaje. O sea, cuando hablas de un discurso, ¿a qué te refieres? Te echo una mano con esto. ¿Terminamos la conversación? Bueno, muy bien. ¿En otro momento? Vale, como quieras, sí, sí. ¿Vale? Vale. Seguimos hablando mañana. Venga, te sí, ayudo con tus cosas. Vale. Que descanses, Fernando. Si necesitas, tienes que poder cerrar esta puerta y guardar. Sí, sí, esto lo guardo yo, no os preocupéis. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Que descanséis, ¿eh? Hasta luego. Hasta mañana. Pica. Hola. Bueno, estoy con un pulpo. Ahí. ¿Un pulpo? Sí. Hay que aproximarse ahí despacio, como con las mujeres. Si no, no hay manera de echarle mano al asunto. Majestad, queridos amigos y amigas de la isla, me gustaría comenzar diciendo que es un orgullo para mí representar en este foro... ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! Venga, a ver, aguadillas no, ¿eh? Que he dicho que no. Ya está bien, ya está bien. Mira, mira, mira. Tenemos una plaga de hormigas argentinas. Sí, dejalo fuera de hormigas argentinas. ¿Qué te pasa? Que no lo oyes tú, joder, así no hay manera de trabajar. Necesito concentrarme y esto es una bronca desde que han llegado los niños. Es que no hay forma. Es mi madre. Es mi madre, Miguel Ángel. Espérate, que ahora encima me va a oír, se va a llevar un disgusto y se va. No la veo desde hace 6 meses. Y viene con los niños, que ya sabes que me hace muchísima ilusión, por favor. Sabes que estamos aquí desconectados, que me va a dar algo, ¿eh? Es que me va. Mira, por favor. Esto no está funcionando, Silvia, de verdad. ¿Pero qué? Yo me he venido aquí a tener paz y tranquilidad y olvidarme del mundo. Por favor, relájate, boniato, por favor, relájate. Escúchame. Esto es el discurso. Siempre te pasa. Tú eres un hombre que le fluyen los discursos. Es un discursador nato. Así que venga, relájate
Alégrate, que está mi madre, disfruta de los niños. Ábrete, cariño. Porque está mi madre, que si no... ¿Quieres un cuento? Vale. ¿Y dónde quieres que me ponga? Entonces, quédate aquí, un poquito más separada. ¿Aquí? Sí, ahí está bien, espera. A ver... Sí, un pelín más ahí. ¿Aquí? Ahí, eso vale. Es. Vale, cuando yo te diga, ¿eh? Vale. Preparados, acción. Pues estamos en Montgofre, delante de la aguja de Montgofre que montamos en el 2012, que inicia el proyecto Latitud 40. Por aquí, justo de este a oeste, cruza el paralelo 40 y enhebramos el paralelo con esta aguja. Es el inicio del proyecto que trata de unir con intervenciones artísticas diferentes lugares por los que pasa el paralelo 40 con la intención de restablecer un poco el orden y la paz entre culturas y civilizaciones. De aquí vamos a hacer otra intervención en el Tajo, luego vamos a ir a Portugal, luego vamos a ir a New Jersey, a California, a Japón, Beijing, Turkmenistán, Ankara, Monte Olimpo. Y ¿te importa si paramos un segundo? Que es que están entrando. ¿Qué es? Es que había quedado con una gente también un poco más pronto, pero vamos a hacer una acción de banderas aquí al final de la playa. ¿Sí? Que vamos haciendo de vez en cuando. Son acciones silenciosas. Montamos y desmontamos. Vale. ¿Y lo puedo grabar? Sí, si quieres, sí. Paramos. Te ayudo. Venga. Es en recuerdo a las acciones que realizamos durante el 2005 en Menorca por la guerra de Irak. Tratábamos un poco de lanzar un mensaje de paz en el... Me está sonando el móvil. Espera un segundo. ¿Qué da? ¿Mañana? Pero es que no voy a poder. ¿Por qué mañana? ¿Ah, sí? Vale. Lo voy a intentar. Bueno, te cuento luego, te llamo en un rato, ¿vale? Venga, yo también. Venga, un beso. Hasta luego. ¿Te tienes que ir? Me voy a tener que ir, creo. Pero voy a volver en un par de días, ¿eh? Sí, me ha salido un proyecto en Madrid que estaba esperando. Vale, si es así, nada. Mamá, es que no entiendo por qué te tienes que ir justo ahora a Madrid. Justo ahora. Olivia, me llama Piedad, que si puedo estar mañana en Madrid. Sí, te llama Piedad y te vas. Y te pido yo que te quedes y no te quedas. Olivia, son dos días. Me voy y vuelvo. Son dos días que estoy jodida. Estoy vale, está Fernando. Te puedes quedar con él también. Sí. Claro. Darle de comer a Max. Sí, y regar sí, un poquito sí, el jardín. Sí, lo doy de comer. Sí, no te preocupes, que eso lo controlamos. Siento lo que te ha pasado, Olivia, pero yo no te lo voy a resolver tampoco. ¿Sientes? Sí, sí lo siento, pero... Pues no me lo vas a resolver, pero vas a estar aquí conmigo. Es que no tiene conmigo. Nada que ver que yo esté aquí, que no esté. Y yo tengo trabajo también, Olivia. No puedo, por cada historia que te pasa, dejarlo todo y quedarme aquí, a tu lado. Pues yo lo siento, lo siento. Después te quejas de que hablo de ti en terapia, pero vamos. No, por supuesto. Si es que si me quedase también hablarías de mí en terapia, Olivia. Pues por algo hablo de ti en terapia. Vale. Porque somos libres ya de por sí, pero es verdad que tú naces ya en unas circunstancias y en unas barreras, pero mientras tú puedas decidir, eres libre. Ya, pero tienes la realidad que te... ¡Hombre, qué bien! ¡Palomitas! No, drogas duras no, por favor. ¡Qué bueno! ¿Sois de por aquí? De San Climent. ¿De dónde? San Climent, al lado del aeropuerto. Vale. ¿Y qué tal la vida por aquí? Pues tranquila. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Madrid, bueno, de Navalcarnero. ¿De dónde? De Navalcarnero.
¿Y dónde cae eso? Pues Madrid queda a 30 kilómetros de Navalcarnero. ¿Pero arriba o abajo? Bueno, más bien de lado. ¿De es lado? Hacia el oeste. Ya, pero la libertad no es un haz lo que quieras. Es un decide dentro del margen que tienes para decidir. Pero eso lo dices tú. Pues sí, y ahora decido que nos vamos a bailar. ¿Quién quiere bailar? Yo no. Pero... Va, Charlie. Oye, me apunto. ¿Tú? Sí. Bueno. ¿Te importa? Pues no. Venga, venga, tira. ¿Qué dices? Que es para anda. Cuidado, Carlos. ¿Qué te pasa? ¿Quieres beber algo? Sí. Hola. Hola. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? Sí, está conmigo, está bien. ¿Por qué? ¿Hola? Sí, sí. No, no, los vecinos. ¿Qué? Sí, que tiene una fiesta aquí montada el copón. No, no, ya se lo hemos dicho, pero nada, que no hay manera. ¿Qué? ¿Que te retrasas? Vale, vale, bueno, no te preocupes, que ya... Olivia se encarga de enseñarme todas tus esculturas que tienes repartidas por la isla. Venga, gracias, sí, un beso, hasta luego. Anda, que no tienes morro, ¿no? Pues tía. Venga, va. Es lo menos, ¿no? Buena suerte. Ah, claro, 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 por la cosa de la herradura. Claro. Están quedando unos planos súper chulos. Sí, es que es brutal. Sí, estás. ¡Olé! ¡Guau! Wow, es genial. Y esto, pues, es la mirada de la giganta. La mirada libre y transparente. Oli. Se me olvidó hacerlo del tambor. Venga, otra vez. Escóndete. Acción. Vale, estupendo. Madre, ¿qué tal te llevas? Hombre, yo con mi madre soy muy cabrona. ¿Ah, sí? Sí. Y siempre, pues, es con la persona que más saco mi mal carácter. Pero después siempre le hago caso porque acaba teniendo razón, aunque me fastidien. No sé por qué razón, siempre me fastidian muchas cosas. Es que las madres al final tienen ese punto, supongo. Sí. Aunque mi madre... No sé, para mí es un ejemplo y siempre que estoy mal o que no sé dónde estoy perdida, me dice que me ponga a crear, que me ponga a dibujar, a pintar, lo que sea, como... Relaciona mucho el arte con la sanación. A mí eso me funciona mucho y creo que a ella también le ha funcionado. Y si tú ves el arte, la obra de mi madre, pues la ves a ella, al fin. Sí, la verdad es que hay muchas figuras como de mujeres con raíces, ¿no? En la tierra, sí, ¿no? Sujetando el mundo. Mujeres abrazando el mundo, sí, sí. Sí. La idea está. El mundo al revés, la idea está de los hilos que unen, ¿no? Sí.
ha roto, se ha cosido, es... tiene las cosas muy claras, a pesar de que después cambia de opinión y vuelve a tener las cosas muy claras, y después cambia de opinión y vuelve a tener las cosas muy claras. Es una montaña rusa. Ya. ¿Cómo ve ella la relación con los chicos, con este los team, chicos, por ejemplo? Sí. Hombre, ella me dice que mientras yo esté bien conmigo misma, pues, que adelante. Vale. Pero bueno, ahora mismo es que estoy muy confundida y no... ¿Pero estás confundida? Bueno, las relaciones a tu edad son normales, discusiones, ese tipo pues de cosas. Pues que yo ya no sé lo que es una relación normal, la verdad. Tengo muy claro que quiero a Tim. Lo que pasa es que... pues que hay otra persona también. ¿Hay otro chico? Sí, y les quiero a los dos, pero les quiero de formas muy distintas. Entonces uno me da una cosa y el otro me da otra y... no sé, estoy un poco confundida, la verdad. No creo que las relaciones de hoy en día tampoco funcionen ni haya una... No sé, ¿a ti te ha funcionado? Bueno, a mí me han funcionado mientras han funcionado. Me han funcionado, o sea, bastante, muchas veces. Regular, ¿no? Bueno, esta casa tres veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora ya no? No, ahora estoy divorciado. ¿Por tercera vez? Por tercera vez, sí. Sí, la primera fue un matrimonio, digamos, convencional, o sea, teníamos amigos comunes, nos llevábamos bien en general, pero al final acabábamos discutiendo y la cosa acabó mal. Fernando, nos vamos a casa. Pero un momento, cariño. Fernando, yo me voy. Es muy pronto, Churri, espera un poquito. Fernando, por última vez te lo digo, ¿te vienes o no? Espera, mira, que yo me voy contigo. Y a ver si te haces unas respiraciones y te tranquilizas un poquito, Churri. Pero tú eres imbécil. Por haberme casado contigo, desde luego. ¡Inútil! ¿Y entonces el segundo matrimonio? La segunda la verdad es que fue una relación bastante seria. Era una chica bastante más joven que yo. Yo tenía 40 y tantos, ella 20 y pocos. Vale. Y al principio iba muy bien, pero... llegó un momento que creo que la diferencia de edad se notaba, ¿no? Ella quería tener hijos, yo en aquel momento no lo veía claro. Bueno, eso no sé si es diferencia de edad o de prioridades, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero el caso es que terminamos y no muy bien. Eres un maldito hijo de puta egoísta. La excusa perfecta, ¿verdad? Pobrecita Beatriz, que me tiene que aguantar. Pobrecita Beatriz, pero que me den por culo. Es la idiotez más grande que he oído en mi vida. ¿Qué importa la edad? ¿Qué importa todo? Hombre, la edad tú mismo alguna vez has dicho. Si de verdad me quisieras, no pensarías esas estupideces. Me acabas de demostrar lo retorcido que puedes llegar a ser. Me he entregado a ti desde el primer momento. Me he volcado en todo lo posible y nunca te he pedido nada, ni siquiera un hijo. Bueno, perdona, o sea, lo del hijo, yo nunca... Ni siquiera me he quejado de tus manías, de tus silencios eternos. Desde luego. Lo único que te pido a cambio es que tú me quieras como yo te quiero. Pero ya veo que no tienes ninguna ganas de luchar por mí. Me lo has dejado muy claro. Y entonces llegó la tercera. Llegó la tercera, sí. Sí, la tercera, bueno, la tercera era ya una chica de mi edad y nos conocimos en clase de francés. Es que tío Sanchetti, Chantal. Se chapeau. Es que él te plé. Oui, il me plaît. Es que tu veux monter à la Tour Eiffel? Je voudrais prendre un café. Es que j'ai les pieds enflés. ¿Te pasa algo? Es que debe ser muy bonito París. Bueno, la verdad creo que hemos sido muy buenos amigos, pero al final descubrimos que no estábamos enamorados. O sea que... Ah, amigo. Tampoco tenía sentido, ¿no? Hombre, pero es importante acabar bien una relación, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo es alguien con el que has vivido unos años, ¿no? Sería como que has perdido el tiempo. Efectivamente. No, yo creo que se aprende algo de cada mujer, ¿no? Cada mujer es un mundo y realmente a mí me gusta mucho conocer otros mundos. Y mujeres, ¿no? Y mujeres. Eso está bien. Sí. Llegado, ¿eh? ¿Es esto? Sí. Pero es una cueva, ¿no? Ya verás.
Es uno de los sitios más espectaculares de la isla. ¿Sí? Sí. Te va a encantar. Que tienen vértigo es porque no están seguros de poder controlar sus impulsos. Sí. Pues mira, yo me voy. ¿Y ese niño? Esa es mi madre. ¿Tu madre? Sí. Joder, pero es un niño rubito. Que dice, siga pendientes. ¿Y ese otro niño? ¿Ese niño? No hay niños en mi familia. ¿No? Son todos chicas. ¿Ah, sí? Esa es Ana. Esta es Ana, ah. Marta. Pero, Marta. ¿Pero cuántas hermanas tiene? Seis. ¿Seis? Wow. Seis. Todo mujeres. ¿De qué año es esto? Del 68. ¿Sería de mayo, tal vez? Majestad, queridos amigos y amigas de la isla, me gustaría comenzar diciendo que es un orgullo para mí representar en este foro a una profesión que tanto amo. No corras, no corras. Más despacio, vale, tranquilo. Vale, vale, no corro. Menorca no es una isla. Es una leyenda fondeada en algún punto del Mediterráneo. Tal vez ni exista. Porque algo tan hermoso más bien parece quimera, ensoñación que realidad. Los talayots, las calas, el viento del norte, las aguas transparentes. ¿Quién en su sano juicio puede creer que todo esto sea cierto? Sixto. ¿Sixto? Sixto, ¿me estáis Sixto? Ah, es verdad. ¡Hola! Míralos. Hola, ¿qué tal? No me apetece nada verle. ¿Pero por qué? Si es un tío muy majo. Sí, pero desde que tú te fuiste no me he vuelto a dar trabajo en la agencia. Pues mira, cojonudo, este es el momento de arreglarlo. ¿Sí? Venga, vamos a verle. Tienes que venirte. Tienes Ay, sí, esto para, por favor. Tienes que venirte. ¿Qué pasa, chicos? Con... ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa! ¿Qué hay, Miguel Ángel? Sixto, ¿cómo estás? ¿Qué muy tal? Muy bien, ¿qué tal? Alicia. Hola, mira, Alicia. Hola. Alicia, mira, te presento el frotar se va a acabar. Fernando. Eso es, Fernando, perdona. Pues nada, le decían, me acabas de pillar absolutamente infraganti, porque le estaba echando el anzuelo a Silvia, a ver si se viene a la agencia, hombre. Pues, sí, la verdad es que falta os hace, pero ya no ganes tantos leones, ¿eh? Bueno, pero tenemos más clientes y más satisfechos. No, ahora, en serio, la verdad es que es desaprovechar un gran talento. No, si yo también se lo digo, que debería estar en Madrid haciendo campañas y triunfando, pero... Bueno, ya, que me mareo. A ver si se anima. A ver si se anima. Oye, le comentaba antes que nosotros estamos aquí, Alicia y yo, en el barco. Sí. Pasaros y os tomáis algo. Me parece una idea estupenda, vamos luego. Sí, vale. Sí, sí. Pues estamos ahí, en el de siempre, en el puerto de Mahón. Pues ahí nos vemos. Vale. Para nada. Ah, qué bien. Bueno, pues nada, fenomenal. Piénsatelo, ¿eh? Vale. Hasta luego. Hasta luego. Pero, macho, el flotar se va a acabar, pero... O sea, es que, ¿cuándo se va a acabar esta tortuga? Pero bueno, tío, o sea, es una cada coña. Vez una bebé hace lo mismo. Es su sentido del humor. Pero si además esa frase no es mía. Es que no te pega esa frase. Claro, no, claro que no. No. Y a ti no te pega hablar con este hombre de trabajo. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué estás diciendo ya ahora? ¿Pero qué os pasa a vosotros dos hoy? No lo sé. No sé, pero no te pega. Joder, querida. Entonces, ¿tengo que ir al barco? Claro que tienes que ir al barco. Me acabas de decir que no te da trabajo. Ahora tenemos la oportunidad de estar con él. Tienes que ir al barco. Vale. Mira, ya están aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, familia? Muy bien. ¿Qué pasa, tal? Pareja? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Adelante, adelante, Silvia, ¿qué hay? El Ángel, bienvenido a mi humilde reina de África. Hola. Espera, Fernando, tú no, por favor. ¿Me puedes ayudar con la marra de babor? Sí. Venga, pues muy bien. Muy bien. Espera. ¿Esta? Sí, espera que afloje yo de aquí, que si no, no vas a poder. Vale. ¿La sueltas? ¿Está? ¿Está bien? Sí. Venga, muy bien, fenomenal. Déjame de aquí. Pero sube. Pero sube, sube, que te quedas. Sube, que te quedas. Corre, que te quedas, hombre. Venga.
Adentro. Muy bien, fenomenal. Venga, yo voy a ir quitando esto. Opa. Opa. Bueno, Sergio, casi te quedas ahí, hombre. Por el orden. ¿Te vas a tirar todo el fin de semana con cara larga? Por supuesto que voy a estar de cara larga hasta que nos vayamos de aquí. Pero bueno, que estamos con gente del trabajo, por favor, pero cariño. Yo no he venido aquí a trabajar. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco, pero nos los hemos encontrado en la playa y ¿qué iba a hacer? Pues invitarles. Mira, Sisto, me dijiste hace 2 días que nos íbamos de aquí. ¿Y qué más da un día más? De verdad. Es que de verdad, ¿cómo eres? No me apetece. Por favor. No lo entiendo, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que quieres, no sé? ¿Qué quieres? ¿Que me vaya a Madrid a trabajar? ¿Quieres que te deje aquí solo? ¿Quieres librarte de mí? No, no lo sé. Mira, Silvia, si es por ti. Aquí no haces nada. Pero, por favor, Miguel Ángel, ¿me lo estás diciendo de verdad? ¿Que es por mí? Sí. ¿Que es por mí que me vaya a Madrid y te deje solo? Entonces, todo lo que he hecho hasta ahora, que dejarlo todo por ti aquí, en menos... Por favor, Miguel Ángel, ¿eh? ¿Que quieres librarte de mí o qué? No. Lo que quiero es que tú te libres de mí. Sería irse, Sisto, me dijiste hace 2 días que nos marchábamos. Pero un día más tampoco pasa. Hombre, ¿qué hay? Sisto, que me voy contigo a Madrid, que cojo el trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Me lo dices en serio? Sí. Silvia, de verdad, no sabes la alegría que me das. Enhorabuena. Pero qué maravilla. Gracias a Miguel Ángel, además. Oye, ¿por qué no nos vamos para celebrarlo, mira, a la isla del Colón, que está aquí al lado? Es un sitio maravilloso. Nos desviamos un poquito, pero fenomenal. Muy bien, ¿no? Muy bien. Yo es que había quedado en llevar a una amiga al aeropuerto. Pero, Fernando, por favor, no me seas aguafiestas, hombre. Mira, del frotar se va a acabar. Nos vamos a la isla y a divertirnos todos, que es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Cómo has venido? ¿Qué dices? ¿Y Fernando? Se ha ido en barco con Miguel Ángel. ¿Y te ha dejado en moto? No. No, es una maleta. No, yo también. Gracias, nos vemos en la agencia, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Fernando, no me dirás que no han merecido la pena. La isla del Colón. Sí, una sí. Una maravilla. Sí, muy, muy bonita. Hasta luego. Sí, sí. Adiós, chicos. Hasta luego. Qué coñazo, tío. Pero ¿cómo qué coñazo? Si te has portado como el culo, Fernando. ¿Quién, yo? Sí, tú, joder. No has abierto la boca más que para vomitar. Pero ¿cómo te va a dar trabajo? Si es que no hay manera, no aprendes, macho, con los años. Que yo ya no trabajo en la agencia, tío, que no te puedo dar nada. Que o le haces la pelota o no comes. Tú decides, macho. Que ya tienes edad. Pues estoy mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Además, con Fer muy bien. Nos complementamos muy bien. Ah, sí, al final te llevas bien con él. Me fui súper preocupada. Pues sí, porque, no sé, es un tío muy amoldable, la verdad. Sí. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué pasa? Pues, bueno, me mareé un poco en el barco. ¿Estás blanco, sí? Sí, sí. Pero... ¿Estás bien? Bien, sí, no, ya se me ha pasado. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal por Madrid? Bien, muy bien, la verdad. Ah, sí, que no hemos podido ir a recogerte por el lío este. Ya, Olivia ha venido en moto. Sí, sí, la llevamos. Y nos hemos reído las dos con la maleta en la moto. ¿De verdad? Sí. Casi le da un ataque. Ostras, no. Bueno. No, pero muy bien. Pues lo habéis pasado muy bien, ¿no? Sí. Me acabo de acordar que he quedado para cenar con Ainhoa, mamá.
Se me había liado completamente. Olivia, dile que se venga a cenar. No, porque vamos a casa de Laia. Y Laia cocina hoy. Que no ha cocinado en su vida, así que habrá que probarlo. Bueno. Sustitúyeme, por favor, que estamos haciendo berenjenas para pisto. Venga. Rodajitas finitas. Bueno, diviértete. Divertidos, los dos. ¿Pisto cómo se corta? Córtalas por la mitad. ¿Por la mitad así o...? No, no, redondas así y luego por la mitad. Ah, venga, vale, vale, vale. ¿Qué What are you doing here? I never left. What are you doing here? I never left the island. I stayed. Wait, what? Are you seeing someone? Luis, ¿qué haces aquí? Hola. Bueno, quiero agradecerte también que me hayas acogido en esta casa. Me he sentido fenomenal. Sí. Con Olivia la relación ha sido magnífica. Me alegro, porque no sabía cómo iba a reaccionar Olivia. Pensé que estaba... Me ha enseñado toda tu obra, lo he visto todo. Me gusta muchísimo tu obra. Bueno, o sea, creo que de alguna forma está ahí tu presencia, ¿no? Es decir, en cada mujer que veo, de alguna forma te veo a ti, ¿no? En cada mujer que veo, que dibujas, que pintas, ¿no? Uh-huh. Y no sé, o sea, es decir, he encontrado como mucha comunicación, o sea, es curioso, ¿no? Porque, ¿sí? Sí, sin habernos conocido, pero para mí es como si te conociera muchísimo. Uh-huh. O sea, ahora mismo... Realmente es que ver la obra de alguien, sí, tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Claro, claro. Hombre, yo te podía enseñar mi obra, pero claro, son anuncios de Carrefour. Claro. De todo esto que también mejor... hablarán de ti, ¿no? Me imagino. Cuando me haya muerto. No, quiero decir que también un anuncio de Carrefour puede decir mucho, ¿no? De cómo es la persona que está detrás de ese anuncio. Sí, hombre, lo que pasa es que la verdad es que el margen de maniobra de los realizadores no es muy grande, ¿no? Que alguien acepte un encargo de Carrefour, ¿no? También. De alguna forma está hablando de esa persona. ¿Está hablando en qué sentido? O sea, ¿positivamente o negativamente? No, yo no creo que nada es ni positivo ni negativo. Quiero decir, es real, es lo que es, ¿no? Ya, sí. Quiero decir, es la realidad de cada uno, ¿no? Al final cada uno elige un poco lo que quiere hacer, ¿no? Con su vida y lo que... y cómo quiere desarrollar su... Bueno, lo que puede hacer o lo que quiere hacer, ¿no? Porque la verdad es que... O sea, yo tampoco pensaba que iba a hacer anuncios, ¿no? A mí me gustaba la pintura. Claro. Es decir, y un poco también la escultura, que nunca lo he conseguido porque siempre es más complicado. No, porque la pintura o el dibujo, en cualquier momento puedes pintar o puedes dibujar, ¿no? Pero ya esculpir es más complicado, ¿no? Tú porque estás aquí, necesitas más infraestructura, claro. Claro, claro. Mm. Pero la verdad es que me encanta tu estudio, ¿no? O sea, sí, no, y me encanta esta casa, o sea... No sé, todo me parece bonito, claro. Como la canción. Hombre, ¿no? Es que es Menorca, ¿no?, que tiene eso. Sí, bueno, pero... Yo creo que viniendo de fuera, de repente te encuentras en una isla, ¿no? No, pero yo creo que también aquí hay mucho de tu espíritu. O sea, en esta casa, no lo sé, o sea, los detalles, o sea, pues esas orquídeas que hay ahí, esas flores dibujadas, el mismo cartel este de Lítica, ¿no? O sea, todo tiene algo tuyo, ¿no? Es decir, has conseguido como personalizar muchísimo tu obra, ¿no? Bueno, está muchos años, también. Sí. ¿Te recordes del dia que vam anar a cercar el tema que a les fonts? Sí. I després, quan te'n vas anar cap a casa, vaig quedar amb uns col·legues per anar a les pares a fer unes birres. I me'l vaig trobar. Bones! Ei, com estem? Com estàs, tio? Molt bé. Vosaltres? Molt bé. Vaig demanar una birreta, vale? Ara vinga. Fins ara. Tim? ¿Qué haces aquí? Joder. Tim. You very drink. A lot of drink. Thank you. Un momento. I explain to my situation, okay? Olivia
and me, no, no, yeah, no, juntos, together, alone, alone. No te entiendo, Tim. One more. Olivia, love you now, okay? In the other time, but, me, because in this moment you, okay? Yeah, stop, stop, Tim. Joder. Tim, para. One more. One more. Aeropuerto. Aeropuerto. Okay. And I, there's no flight. No flight. No, vol- no, 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 no. ¿No has volado? No. Nada, nada. No, no. Nada. This. Volar. Nada, volar. Yeah. The other for Olivia. Yeah. The other for Olivia. Olivia, no. Mm-hmm. Pedir. Pedir otra. 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 Yeah. Otra. 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 One, two, three, four. No, 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 no. Again. No, no, no. Again, again, again. Vam anar a fer una calada. Una calada? Vam anar a nedar. Que guai, que bon plan, no? Que divertit. Sí, molt. Una calada amb pilotes, no? No. A Sant Mesquida o...? Quedar abans o després de fulla? O durant, o mentrestant, Olivia, no sé. T'ho he d'explicar tot, no? Vols que t'expliqui això, també? Sí. Ah, sí? Sí, me pots fer un croquis, si no, vols. No, t'ho faré un mapa conceptual, si vols. Vinga. Vale. Ai, que guai. Perfecte. Mai he vist un així, que jo de puta mare. Doncs pues això, vam decidir anar a fer escamí de cavalls, un trosset, perquè en Tim volia conèixer Menorca, i el vaig acompanyar. I fins avui, avui matí, hem tornat. I això és tot. Això és tot. Així ho resumeixes tot. Això és tot. Olivia, tu m'has dit que t'ho expliquéssim i jo t'ho explico. Pues sí, però així no es fan les coses, Lluís. I com es fan, Olivia? No sé, però així no es fa. Vale, això no ho he cercat. No, és que és una cabronada. Això... Però tu demanes que jo també... No podria ser una altra persona. What's what? Are you so innocent? Don't be so innocent. You didn't even open your mouth the whole time we were talking. Olivia, no t'entenc. Si m'aixares així, jo no t'entenc. No, que es donin per cul a tots dos. I'm just saying, fuck you guys. Fuck both of you. You both fuck each other. Jesus. Olivia. Genial, el agua. Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, lo has hecho tú, claro. Lo ha hecho Olivia. ¿Olivia? Le encanta. Wow, qué bueno. Sí. Oye, estaba pensando que podíamos ir a tomar algo a Mahón, ¿no? Ahí... Yo estoy cansadísima, la verdad. ¿Estás cansada sí. hoy? Sí, sí, el, claro, el viaje todo. Tal. Bueno, yo he tenido el viaje también en barco. Que... Pero vete a dar una vuelta, ¿no? Sí, es pronto. Sí, 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 pero es que no sé... Por no hay llamar una un bicicleta. Taxi. ¿Hay una bicicleta? Sí, te la puedes llevar y vas a Escastell. Es muy tiene fácil, luz, la verdad. Eso, sí. Vamos. Sí, yo voy a recoger, yo voy a ir a... Bueno. A dormir, la verdad. Sí. Oye, que... No, estaba pensando que... Joder, ¿sabes qué? Hay algo en tu cara... ¿De qué? No, no sé, que es un poco así como etrusca. ¿Ah, sí? Sí, y a ver, ponte así de perfil. No, no, Fernando, no, mira, no sé qué. Es que no sé.
No. ¿Por qué no te vas a tomar una copa? ¿Por qué no te vienes conmigo a tomar una copa? Porque no me apetece irme a tomar una copa contigo. Ah, pero además, no me apetece que te acerques tanto ni que me estés... Bueno, entonces... Vamos, si... ¿Eh? No. Es que no sé qué quieres. No, nada, no. Quería, pues lo normal, o sea... ¿Qué es lo normal? Pues lo normal, o sea, eres una chica, una mujer que... ¿Qué? Es decir, si una amiga de Miguel Ángel te ha dejado en mi casa... Sí. ¿Has visto mi obra? Y eso es lo normal, que luego me... Que luego te... ¿Te vas aquí a acosarme? ¿Acosarte? ¿Te he acosado? Bueno, no acosarme, pero me hace sentir muy incómoda, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, pero yo pienso que no, eso es lo último que yo quisiera. Pues sí. Bueno, pues sí, porque parece que tienes un derecho, ¿no? Que no sé por qué... Que yo no te lo he dado, la verdad. Yo te he dejado en mi casa. Sí, no, hombre, derecho no. Derecho ninguno. O sea, yo no tengo ningún derecho, solamente... Que me gustas y que... Bueno, pues no sé. Primero conóceme un poco, la verdad. Pero no sé por qué te voy a gustar. Bueno, pues porque me gusta... Has visto mi obra, has visto la isla, has visto mi casa, no has visto otra cosa. Y te has llevado muy bien con Olivia, pero ya está. ¿Y te he visto a ti? Bueno, pues no me conoces. ¿No? No. Y no me gusta, la verdad, el que... No, ¿no te gusto yo? No. Y no me gusta cómo te comportas. Que me disculpes, o sea, que es que la verdad es que, no sé, creo que metí la pata, o sea, que no quiero que te lo tomes esto. No, ¿sabes lo que te pasa? Que estás buscando en mí algo que deberías buscar en ti. Sí. Y que yo no te puedo dar. Ya. Me voy a dormir. Vale, bueno, pues... Venga, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces ahí parada? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te ha pasado? Abracito. ¿Cómo ha ido la cena? Bueno, bastante regular, la verdad. Es que yo creo que está un poco perdido, ¿eh? ¿Y no te ha gustado? No me ha gustado, pero es que además yo no puedo ayudarle. Ya, no, yo por un momento, pues yo qué sé, pensé que a lo mejor... ¿Encajaríais? Sí, no sé, mamá, no. Lo siento. Es que a mí me cae muy bien. A mí también me cae bien, pero... Estaba confundido. Lo siento, porque fui yo un poco la... ¿Ah, sí? A ver, le di un poco de esperanzas, quizás. Yo qué sé, mamá, es que nunca sé nada. No sé, yo ya paso, te lo juro, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada de los tíos, ni de las relaciones, ni nada. Bueno, Olivia, hoy estás así. Hoy no, es que hombre, es una puta mierda. Olivia era súper feliz hace 2 días. Ya, y me han jodido. Pues no es justo, pues no. O sea, ¿por qué te dicen una cosa un día y al día siguiente te dicen todo lo contrario y al final te joden y después tú pues haces lo mismo? Ya, no, vámonos a dormir, Olivia. Ya lo verás de otra manera. ¿Puedo dormir contigo? Sí. Venga, vente. Mami, te quiero. Yo también. Hola, Carlos. Buenos días, Nuria. ¿Te vas a bañar? No. A ver, ¿qué te pasa? Tu madre me dio calabazas. Sí, os vi. ¿Nos viste? Mm. Joder. No solamente eso, es que últimamente parece que todo me va fatal. Ya. Mira a mí. Ayer me encontré con Tim. ¿Con Tim? Bueno, a Tim y a Luis. Wow. Que han conocido a otra persona. ¿Ah, sí? Joder, sí, es lo que yo te digo. La vida es una mierda. Bueno, tampoco hay que ponerse intenso. Juan.
No hay que tomárselo todo tan a pecho. Además, las cosas buenas llegan cuanto menos te lo esperas. Ya. Hay que aprender a confiar un poco. Ya, sí, pero no sé. Yo la verdad es que no tengo ninguna esperanza en el futuro y no me apetece nada. Pues a mí sí que me apetece. Lo que viene después. Sí, no sé. Me voy a ir. ¿Te vas a ir a casa de Miguel Ángel? No, a casa de Miguel Ángel no. Me voy a ir a cualquier lado, no lo sé. ¿Qué os pasa? ¿Ya os bañáis? Sí, sí. Yo ahora voy. ¿En un mítico hoy os va a comer? Tenemos que preparar algo. Oye, pues quédate a comer. Te sentará muy bien conocer a Mítico. Sí. ¿Quién es Mítico? Pues es una amiga de mi madre que es artista. Pero siempre dice cosas muy interesantes. Vale, pues me quedo a comer y luego... Claro, tío. Vale. Ánimo. Gracias. ¿Os sirvo un poco de pulpo, Carlos? No, no quiero, gracias. ¿Seguro? Segurísimo. Pues buenísimo, ¿eh? ¿Si lo has pescado tú? Pues por eso. No... Pero es que tengo una relación especial con este pulpo. ¿Qué, lo has hecho tú, Nuria? Sí, lo hemos hecho con la receta de tía Águeda. Tengo, gracias, Nuria. Está muy bueno. Mi tía Águeda es que lo hacía así. Le encantaba hacer pulpo. ¿Ah, sí? ¿La tía Águeda? Sí, a la que cuidaba de la abuela y de Matilde. Efectivamente. La que se suicidó. ¿Ah, sí? ¿No te sabes la historia? No. Ah, joder, pues estuvo toda su vida cuidando de... Primero cuidó a su padre, luego... Cuando se fue el abuelo, cuidó de Matilde y de la abuela. Y cuando se fueron a Madrid ellas, claro, se quedó sola, entró en una especie de depresión y se terminó suicidando. ¿Ah, sí? Sí. Y ha pegado el salto, entonces. Sí, sí. ¿Y cómo se suicidó la tía Águeda? No tenía ni idea, pero ¿a quién te lo ha contado a ti? ¿La abuela? A mí la abuela. Joder, a mí no. Pues esta mujer al final terminó un día de tramontana, yéndose a una playa del sur, soplaba norte. Te lo juro. Es que detalle me parece. Y se metió en un bote, dejó una nota súper bonita, además con esta caligrafía que hacían antes tan bonita, ¿no? Despidiéndose. Y se metió en el bote y claro, pues ella sabía, soplando norte, ya te afecta mucho, ¿no? Porque es un viento que es muy constante y muy ruidoso. Y nada, se fue sur, 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 sur. Nunca la encontraron, la verdad. El suicidio en Menorca es que es muy habitual, no sé, hay muchísima gente que se suicida en Menorca. Muchísima. Bueno, había muchos. Y de algún modo yo creo que actualmente no tantos, porque hay mucho más variedad humana en la isla. Y antes era, digamos, la isla era como... Muy pequeña. Un territorio limitado y las personas eran las que estaban, ¿no? Poca cosa más. No había Ryanair, ¿no? No había Ryanair. Claro. Era muy cerrada. Abierta, o más abierta. No sé, creo que cada suicida tendrá sus razones, o no razones para... No, es que no he conseguido aquí, mira, es que me sale una cosa aquí. A ver, ¿ves? Esto de, sí, esto de código de seguridad, no sé muy bien lo que es. Ah, ¿el CVV? Sí. Déjame tu tarjeta. Ah, estaba ahí detrás. ¿Tienes otra tarjeta? Sí, tengo más, pero están igual o peor. Así es que estoy en la ruina, joder. Bueno, ahora cuando venga mi madre le pedimos la suya. O no sé. No sé. O llama a Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel mejor. Vale, pues llámale. Voy a pasear a Max un ratito, ¿vale? Vale. Confía que todo va a salir bien. ¿Vale? Vale. Hasta luego. ¡Maxi! ¡Vamos!
He cogido un avión y así te quedas solo, que es lo que querías. No entiendes nada, ¿verdad? Me voy a Madrid porque como está todo hecho un desastre... Coge el móvil, hombre, que te está sonando. Ya sé que está sonando el móvil. Mira, Silvia, esto no puede acabar así, coño. ¿Miguel Ángel? Oye, mira, que es que ha ocurrido algo. ¿Puedes venir? Es urgente. Yo lo he hecho todo por tu bien y no te enteras. Es que como lista que eres, coño, parece mentira. ¿Que tú lo has hecho todo? Sí, todo por ti, todo. Sí. Para que no estuvieras aquí puteada. Sí, muy bien. Y viene mi madre y te portas como un borde. Y todo el día con la cara larga. Mira, lo de tu madre es verdad, no me he portado bien. Eres un cabrón, tío. Pero si tu madre me cae de puta madre, si es una tía cojona. Ah, pero bueno, pero me encanta bueno. Que venga a casa. ¿Que mi madre te cae de puta madre? Que sí. ¿Pero dónde te cae de puta madre si no se nota? Anda, que... Voy a decir que venga, a ver si te cae de puta madre. Mira, escucha, ¿no entiendes que yo esto lo he hecho por Fernando? Y ahora lo has hecho por... Perdóname, primero por mi madre, ahora por Fernando. ¿Me quieres escuchar? Yo quería que Fernando viniera a casa, si hasta me inventé lo del documental, leches. Primera noticia. Sí, pues primera noticia, pero se le ha juntado todo. Es tu amigo, es mi amigo, y tú no tienes sensibilidad ninguna para estas cosas. Oye, tío. No, no, sí, es verdad. No, es que te la ha sudado completamente lo de Fernando. Lo está pasando fatal. Pero bueno, ¿de qué vas? Es que no se lo has notado. Se le ha juntado el divorcio, se le ha juntado el culo. Tú eres un egoísta. Y te voy a decir una cosa, Fernando, ¿sí? Fernando en la isla está de puta madre, porque está con Olivia, moto arriba, moto abajo, y tú y yo estamos mal, y no te das cuenta, porque solo miras por ti. Y ahora mismo voy a cerrar esta maleta y no me vas a ver el pelo. No te vas tú, me voy yo. Vale, de acuerdo. Pues buen viaje. ¿Cómo estás? Can we talk? Or... No. ¿On vas? What? Olivia, volem xerrar amb tu un moment. Leave me alone. Espera. Però no vull esperar. Per què te poses així? Espera un moment. Go away. Que te'n vagis, Lluís. Que no me n'aniré fins que no m'ho desfons. Come on. I don't want to listen. What are you doing here, Just Lee? wait for a second, please. No, I don't want to wait for nothing. Go away, please. Both of you. Just listen. No, I don't want to listen. What are you doing here, really? Come on. ¿Por qué no te vas a Gatera? No, ni fins que no m'ho escoltis. Això ja ho faràs després. Olivia, seu, por favor. Give us a minute. Give us a minute for what? What are you doing here, Tim, really? Please. Do you feel guilty about something and you want to explain? Stop. No. Please, no, I don't want to stop. Please sit down one minute. Just this listen. Is bullshit. This is Come on. What's that? Wait. We wanted to talk to you explain. Què és això? Què és aquesta broma? Que no volem fer-te mal. This is not funny. And that we're just having a great time together. Nosotros no os acuesim. What are you saying? You don't know what you're saying. Si no fos per tú y espejos. Pechos. Fish. So we feel bad because we we both care for you very much. What are you laughing at? We're trying. You're trying to Espera. This is not romantic at all. Wait, it's almost done. Esperam que hoy te guste. Nosotros no. Hey! This is so stupid! No! Tim! Come on. No sé qué hago aquí ni para qué he venido, la verdad. Mira, Silvia, se acabó, ¿vale? Vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, lo he dejado yo. Lo he dejado yo antes, que parece ahora que lo vamos dejas a dejar tú. Esta conversación. Yo lo dejo yo. Déjame por lo menos que te lleve al aeropuerto. No, he pedido un taxi. Pues lo cancelan, mujer, es que... Silvia, vengo ahora, es Fernando, que no sé qué coño le pasa. Fernando, ¿pero qué pasa? Luego te lo cuento. Vámonos. ¿A dónde? Al aeropuerto. Pues tengo que pasar por Silvia. Vale. ¿Pero es grave? Tira, tira. ¿De casa? ¿Qué te ha pasado? Nada. Olivia, que voy a dejar esto en casa. Que podemos ir a despedirnos de Fer, que se está yendo a Madrid. Bueno, déjame que deje esto, llegamos de sobra. Por favor, mamá, que no. ¿Pero qué ha pasado? Vamos, por favor, please. ¿Pero qué ha pasado, Olivia? ¿Y tus pelos? Nada. Olivia, algo ha pasado. Que Fer se quiere ir a Madrid otra vez. No sé, pero ¿tú le has hecho algo? ¿Yo que le he hecho yo algo? Sí. ¿Que le voy a haber hecho, Olivia, por favor? Fernando, ¿me vas a contar qué ha pasado o qué? Me ha dado calabazas. Joder, Fernando, eres la leche, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? A ver cómo te lo explico, joder. Mira, vale que te enamores cada dos por tres. Pero... ¿Yo me enamoro sí, tú, cada dos tú, por tú, tres? Joder, mira, hace nada con Lorena, la de recepción. Y antes que me dices Aurora, Laura, la de creatividad. Es que no paras, tío, pero esta vez te has pasado. No me extraña que... Me extraña que te dé calabaza. Lo que me sorprende es que no te metan en la cárcel. ¿Pero por qué, joder? ¿Qué he hecho? Joder, Fernando, ¿por qué es menor? Tanto moto arriba, tanto moto abajo. No me digas que estás pensando... Pero, tío, eres un cerdo, joder. O sea, ¿te crees que yo que soy un menorero o qué? Pero no me estás hablando de Olivia. No, coño, te estoy hablando de su madre. ¡Ah, de su madre! Sí, claro, de su madre, de Nuria. Joder, perdona, Fer, perdona, es que llevo un día... Hostia, joder, madre. Tanto monta arriba, vale, tanto vale, monta abajo. Perdona, joder. Bueno, ¿y qué tal con su madre? Mal, ya te lo he dicho, lo que pasa es que no me escuchas. No es que no te escuche, Fernando, es que en esta isla las cosas van a su ritmo y tú corres mucho. Aquí es la isla de la calma, si todo, ya lo dicen ellos, poco a poco. Sí, poco a poco, pero fue ella la que me invitó, ¿no? Acuérdate, se empeñó en que estuviera allí para estar más cerca. Sí, no, eso es verdad, fue ella, sí. Pero... ¿He leído mal o qué? No, lo que pasa es que esta isla tiene vida propia. Es un ser vivo, te acoge, pero como note que te pasas, la isla enseguida te rechaza. Y mira, Fernando, a ti te rechaza. Sí. ¿Eso es un taxi? Sí. Joder, cuidado que es cabezota, ¿eh? Esperando una hora, te llevo esperando. Silvia. Una hora, llevo esperando, de verdad, Miguel Ángel. Si te he dicho... ¿Te he dicho que tengo que coger un avión? Mira, ¿qué habla pasa? Con Fernando, no, que es el que la ha liado. No, habla con Fernando, no, eres tú. Fernando, ¿qué sabe? Fernando, por favor, coge la maleta. Trae. Pero ahora... ¿Qué te debe? Cago en la leche, de verdad, pues vamos rápido, por favor. Gracias. Vete. Bueno. No hay tiempo para hablar. Miguel Ángel, no tengo tiempo para hablar. No, que te lo explique él, que es el que la ha liado, si yo tenía tiempo de sobra. Pero, Dios, es que no eres tú, es que soy yo, que tengo que embarcar, que tengo que facturar. Joder. Algo le habrás dicho, mamá. Algo le habrás dicho. ¿Pero qué le ha pasado? Si es que no tengo ni idea, no he hecho nada. Mami, no te hagas la sueca. ¿Pero qué sueca, Olivia? O sea, si no le he visto. ¿Cenaste con él? Vale, ayer cené con él. Y deberías replantearte si se deben tratar así a las personas. Exagerada. Tanta compromiso con el mundo y tanto coser la tierra y después
a los que tienes más cerca, le rompes en pedacitos el corazón. Olivia, por favor, ¿es verdad? De verdad que es una rompecorazones. Que te juro que no hice nada. Rompecorazones. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. Es la gasolina. No me lo puedo creer. Ya está bien. Creo que me da. Con este hombre me va a dar algo. Tío, pon gasolina cuando salgamos, que te pasa igual siempre. Ya está bien, hombre. Ya está bien, Fernando, habla con él. Yo ya no puedo más. Voy a tener que hacer meditación y me tienen que poner agujas de acupuntura, porque es que si no voy a salir de aquí fatal. Y mírame, que va tan tranquilo. Ya, aquí que sí, no podemos que ya sé lo que te estoy pidiendo, bueno, pero... Pero es que no pasa nada aquí, no pasa ningún coche. Mírale, mira qué tranquilo, es que siempre hace lo mismo, Fernando. Oye, ay, ¿aquello? No sé, ¿qué es? Ah, es un coche. ¿Con un árbol? Sí, encima. Nuria. ¿Nuria? No me lo puedo creer. Wow. Fernando, no me lo puedo creer, que es Nuria. ¡Para! ¡Nuria! ¡Para! ¡Ay, qué bueno! Menos mal, menos mal, menos mal. Cariño, menos mal que nos hemos quedado sin gasolina. ¿Qué dices? Bueno, esto es que de verdad no se puede contar. ¿Tienes un video nuevo? Vale, cariño. Mira, ¿sí? Pues que han vuelto los dos a mi casa. ¿Han vuelto los dos? Que están en mi cuarto ahora. ¿De verdad? ¿Pero sí. Bien? Sí. Es que hay unos ruidos bien, sé qué. Es que no sé. Estabais discutiendo y... No, que creo que nos queremos. ¿Los tres? O sea, ¿que estás con los dos? Sí. No me digas. ¿Tú crees que es posible querer a dos personas? Bueno, es complicado querer a una, pero a lo mejor querer a dos es más fácil. Ya. Voy a ayudar a mi madre, luego hablamos. Venga, muy bien. Oye, para eso estamos, ¿no? Los amigos... Fernando, ¿dónde ibais? ¿Qué tal? No, que es que como estabas con lo de mi tico y todo eso, pues mira, al final, bueno, me ha entrado un poco el agobio. Al aeropuerto. ¿Qué dices? Sí, se la agobia este de la isla, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿No lo has podido superar? No, bueno, de pronto es como... Bueno, Olivia me dice que es culpa mía, ¿eh? ¿Olivia te ha dicho eso? Sí. Bueno, no... Pero bueno, no lo sé. Mira, a lo mejor tienes razón, no lo sé. Lo siento, ¿eh? Si te sentir mal, sí. No, sí, ya sé. Bueno, hombre, aquí todo va más despacio. ¿Sí? Sí, como dicen aquí, poco a poco. Poco a poco. Ya lo han capturado, un poco. Sí, ya poco está, Fernando, venga, no te enrolles, que tenemos prisa. Bueno, oye, nada. Oye, este árbol es muy bonito, ¿no? Esto, son unas raíces. ¿Son raíces? Son raíces. Genial. ¿Sabes que hay un poema de Tagore que dice: los árboles son raíces en el cielo? Joder, fíjate, es que sí, cuadra perfectamente con esto. Sí. Totalmente. Oye, perdonad, es que estaba intentando encontrar un taxi. Mi ángel. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde vais? Pues yo qué sé, esto les ha dado a todos ahora por irse a Madrid. ¿Sixto? El último grito. Ah, ¿sí? ¿En Menorca? ¿Dónde va a ser? Pues en Menorca, por supuesto. Oye, lo único es que tendrías que quedarte allí un poquito más. Sí, para supervisar el trabajo de Fernando, ya sabes, el toque creativo. Genial, sí. Ah, sí, estoy con Fer, ahora te lo paso. Vale, perfecto. Sisto. ¿Sisto? ¿Qué hay, Fer? Que el frotar se va a acabar. Venga, que es broma. Ánimo, que los de Campofrío te van a patrocinar el documental. He estado hablando con ellos y nada de producciones de todo a 100, de esas que tú estás acostumbrado. Producción, todo lo que necesites. Barra libre, de medios, lo que te dé la gana. Ah, bien. Y por cierto, tú te pones un buen sueldo, ¿eh? No te cortes, que te conozco. Tú pide. Joder, gracias. Sí, está aquí. Te lo paso ahora. Venga. Sí. Sisto, no te lo vas a creer. Sisto. Sí, hola. Sí. Bueno, ya está hecho lo que querías. Les he dicho lo que me has pedido que les dijera y, bueno, a lo mejor se me ha ido un poquito la mano, pero dicho queda. Ajá. Pero todo esto lo pagas tú, ¿eh? Hasta el último euro. Por supuesto. Here is your coffee. Can I get you anything else? No, nothing. Thank you very much, Mary. Por cierto, ya que estamos de favores, me vas a tener que hacer uno tú a mí. Porque como me he quedado sin tu Silvia, pues ahora en estos momentos pues tengo un marrón aquí con unos clientes y necesito que te vengas a Madison Avenue.
Sí, sí, no, no, no va a ser más de 2 meses. A lo mejor un poquito más. Pues nada, favor, por favor, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, te espero. Un abrazo. Adiós. ¡Guau! ¡Qué bien, tío! Si te parece, vamos a empezar con la entrevista de Joan y Nuria y después sí. Pasamos un poquito a los planos cortos y creo que con vale. Una hora, hora y media lo tenemos. Sí. Y te presento al equipo. Chicos, un momento, por favor, os presento al dire, Fernando. Hola. A Alfonso, director de fotografía, Juana, soy Dante, Carlos, Alberto, Antoine que está por ahí, Montse, nuestra foto fija, y a Silvia, nuestra producer, y a los protagonistas que nos conoces. Hola. Wow. Y a Oli, que va a ser mi ayudante. ¿Tu ayudante? Qué sí. Bueno. Y creo que nos dejamos a alguien. Sí, a Laia Fuguet, cap de producción. Sí que nos dejamos a alguien. Ah, sí. Hola, con mi gato. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, te presento a Raki, tu ayudante de dirección. Encantada. ¿Mi ayudante de dirección? Sí. Bueno, y esa vas a llamar. Me he tirado todo. Mil perdones. No. Soy un gilipollas. Miguel Ángel. ¿Qué? ¿Disfrutando, no? Pero bueno, qué guapo te has puesto para los americanos. Cariño, pero qué guapo. Oye, una cosa, practica el inglés en el avión, que lo llevo muy mal. Muy mal. Encima cachondeo, sí. No protestes, que estás todo el día guapo. A ti esto te rejuvenece, esto te apocha. En realidad, piensa, Miguel Ángel, te has quitado el discurso de la reina. Eso es importante. ¿Te has quitado el discurso de la reina? Pues sí, claro, si me voy a América, macho, he tenido que cancelarlo. ¡Cariño, cariño, no pierdas además, el avión! ¡Qué pena! Es como una pena. No somos republicanos, Fernando. Ya, pero la reina. Oye, una cosa, ¿no? Aprovechando que vas a Nueva York y vas a ver a Sisto, ¿no? Comentarle simplemente, pues eso, que había pensado casi cobrar por semanas, que es mejor, porque como esto es una serie y no sabemos cuándo se va a acabar, y, por ejemplo, 7.000, una cosa así. ¿7.000 euros? Sí. ¿Para la semana? Sí, es una cosa normal. Con Sisto no va a haber ningún problema, ¿eh? Hombre, no sé yo si Sisto... que sí, o sea, que me dijo que es lo que quisiera, ¿no? Además, oye, que se ahorra una pasta con el equipo este, ¿no? Oye, este es el mejor equipo de la isla. Perdona, seguro, ¿eh? Seguro, Fernando, no tengo ninguna duda. Perdona, ¿sí? Es que me dice Alfonso que tenemos un problema con la luz y que hay que arrancar ahora. Vale. Bueno, pues nada, sí, nos vamos. Oye, que tengas buen viaje, ¿eh? Venga, cuídate y ánimo y todo va a ir bien, ¿eh? Vale. Y nada, no, esto es solamente para quedarme tranquilo, ¿eh? O sea, sí. Se lo comentas y ya está. Pero o sea, no. Y así ya. Venga, buen viaje. Sí. Vale. No, perdona, ¿eh? Pero es que, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Podemos empezar con una pequeña entrevista con los personajes? ¿Sí? O bueno... Yo casi prefiero rodar directamente. ¿Ya? Sí, sin preparativos, vale. Para ganar espontaneidad. Vale, pues vamos a empezar. No, vamos a empezar. ¡Nuria! Dale, chicos. A ver, chicos, por favor, vamos a empezar ya. Todos a posiciones. Chicos, por favor, silencio. ¿Prevenidos? Nuria, por favor. El taxi a las 6 no lo vamos a conseguir, así que olvídate. Cancélalo desde antes. Silvia, sí. ¡Silencio, coño! Vale. ¿Cámara? Isla Bonita 1-1, primera.